Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en su canal de YouTube Cuenticos. Les invito a suscribirse al canal Cuenticos. Tenemos muchos trabajos muy lindos e interesantes. Hoy vamos a trabajar con marcadores Sharpie y vamos a lograr unos efectos muy interesantes. Esta tarjeta aquí de feliz cumpleaños, vemos diferentes azules en el cielo o inclusive la portada de un cuaderno. Vean que aquí los marcadores Sharpie se han mezclado entre sí. ¿Cómo logro esto? Ocupo una hoja de papel blanco o de color si yo quisiera. Y la voy a forrar. Aquí tengo plástico adhesivo. Este plástico adhesivo ya previamente lo pegué. Por eso tiene cierto brillito. Y eso me va a ayudar a dar unos efectos muy lindos con los marcadores Sharpie que pegan en todo. Vamos a ocupar colores para un atardecer. Vamos a hacer un atardecer y con eso hacemos un montón de mezclas. Amarillos, ocupamos los naranjas, el rojo, el negro y los azules que pueda conseguir con sus celestes. Estos tonos me van a ayudar a hacer un hermoso atardecer. Vamos a empezar con el amarillo, dando alrededor de donde vamos a poner el sol los primeros rayos. Para dejar en este caso el sol blanco y alrededor vamos a ir pasando el marcador amarillo. Hay una gran ventaja, como estamos sobre plástico, ahora voy a tomar un marcador naranja y voy a ir creando una serie de celajes de atardecer alrededor del amarillo. La ventaja de este plástico es que yo vengo con el dedo y el Sharpie, que pega en todo y pega sobre plástico, perfectamente resbala también y puedo ir logrando unas nubes de atardecer. Vean aquí qué bonito. También puedo tener diferentes naranjas. Vean, aquí tengo un naranja más intenso para ir logrando que el atardecer se me vuelva más fuerte, más llamativo. Y a la vez con el dedo voy mezclando para que los colores se vuelvan más como un celaje. Puedo por lo mismo usar el rojo, el cual me va a dar todavía más intensidad a esos atardeceres rojos que uno ve tanto. Y se van mezclando. Hay un marcador que a mí me gusta mucho, los tipo pincel, que tienen un hermosísimo colorido. Y por ser tipo pincel, véanlo acá, ven que tiene como una puntita en forma de pincel, se manejan de una forma muy bonita. Puedo devolverme y poner más amarillo y vean qué lindo cómo se va mezclando. Esto nos da un montón de ideas para poder lograr con Sharpie hermosos trabajos. Ahora bien, el mar, bueno, ahí ya tengo ya la parte del cielo. En el mar, cuando yo voy a dibujar mar y quiero un atardecer de ese tipo espectacular, abajo voy pasando los mismos colores pero en rayitas, ya no tan mezclados, sino como que es un reflejo del espejo, porque eso es lo que sucede. Pero el mar, al tener oleaje, va quedando todo, véanlo acá, como más en rayitas. Y puedo ir mezclando los amarillos, los naranjas, pero por ahora estoy respetando las rayitas, no los estoy mezclando mucho y estoy dejando en blanco ciertas áreas. ¿Para qué son esas áreas en blanco? Para con los azules y los celestes empezar a pintar ahí para lograr un efecto marino. A veces nos da tonos verdosos porque el azul con amarillo nos da verde, pero en este caso no hay ningún problema porque realmente a veces en los atardeceres el mar se nos vuelve en esos increíbles colores azules, verdosos, y podemos ir mezclando ese celestito tan claro, podemos ir metiendo algunos celestes más fuertes, inclusive podemos con el azul profundo
y dándole unos efectos, aquí se va a meter un poquito el dedo, donde el mar se va volviendo más oscuro. Y eso lo podemos trabajar y seguirlo. El negro, ¿por qué pedí negro? Voy a hacer un detalle que queda muy bonito. Si yo quisiera hacer una silueta a lo lejos que se pierde, vean qué bien que pega el marcador negro Sharpie encima de todo esto. Claro, nos ayuda mucho en esta técnica el hecho de usar este marcador que pega en todo y que pega perfectamente sobre plástico. Y entonces al pegar sobre plástico también nos da un espacio en donde no se seca inmediatamente. Entonces nos permite mezclar como vimos hace un ratito. Ah, bueno, aquí vamos a hacer una casita a lo lejos que está ahí en medio del atardecer y le pega incluso las luces. Aquí abajo un detalle muy bonito, el reflejo con el negro. También puedo ir haciendo unas rayitas, aunque creo que me va a gustar más hacerlo con el azul para que quede más el reflejo del mar. Vean acá cómo uno viene y hace el reflejo para dar más esa impresión. Con el negro puedo hacer a lo lejos algunas aves que vuelan. Y aquí voy logrando un hermoso atardecer. Vean qué bonito cómo me va quedando. Incluso si yo quisiera mezclar más, aunque aquí ya está seco, tomo un marcador Sharpie, en este caso amarillo, y lo paso sobre el naranja. Vean qué bonito se mezcla. Es increíble las mezclas que podemos ir logrando, ir haciendo. Podemos hacer tantas cosas, desde hacer aquí un barco. Vean qué bonito. Vamos a hacer un barco. Como es un atardecer, entonces yo los voy a hacer como en tipo silueta. No le voy a meter mucho detalle, porque esos detalles, cuando yo veo algo que está a lo lejos, casi que no se ve. Aquí hacemos el barco. Lo que sí es importante es la sombra que proyecta sobre el mar. Aquí vemos todo esto con el... Aquí veamos, lo vamos mezclando. Podemos ponerle más amarillo, podemos ponerle más colores para lograr un hermoso efecto. Así que les invito, vean qué bonito, con estos Sharpie hemos logrado un hermoso atardecer. Eventualmente con los mismos podríamos terminar de dibujarlo, podríamos terminar escribiendo algún mensaje. Y es una técnica súper linda. Espero que hayan disfrutado de este proyecto y lo hagan en sus casas. Recuerden que Sharpie con Pega en Todos les facilita. Y también acuérdense en suscribirse a mi canal Cuenticos. Dios les bendiga y muchas gracias por estar conmigo.